Hello, hello, everyone. Hello, good evening. Hi. Hi, sorry for the lateness. I have a little bit of trouble. Hello, hello, good evening. Hello, Eliseo. Hello, Rosa and Melinda. Hello. Hello, Edward. Hello, Gisela, Nidia. Welcome, welcome. Welcome, William. Welcome, Lisette. Jacqueline, Paola, Carlos, hello, hello. Oh no, they are coming. I'm sorry. I am a little bit late, two minutes. <laughs> I'm sorry. Don't worry, don't worry. That's okay. Hi, welcome. Hi good evening, Miss. Hello, good evening. Good, evening, good evening. Welcome, welcome, you guys. Thank you for being here. Just give me one second. Okay, there we have it. Can you see the presentation right now? Wait. Okay. okay, so we are going to wait. Welcome, welcome. Hello, Mr. Carlos. Hello, Sandra Sosa. Hello, Paola. Hello, Johnny. Hello, uh, hello, hello. Hello, teacher. Hello, good evening, Mister. Okay, thank you for being here, everybody. Thank you so far, and uh, welcome one more time. Let's go with this next class today. It's, okay, so this is English for Work Program. This is basic model number one. Uh, today, as you know, it is Friday, September 29, 2023. My name is Lissetro Meryl Barado-Martinez, and today we are going to continue, okay? And we are going to go with unit number four, that is addresses and places, okay? Ahora, pues, como ustedes saben, ¿verdad? vamos a iniciar con la unidad número cuatro, ¿verdad? que es um, addresses and places. Vamos a hablar acerca de direcciones, de lugares, okay? y también bueno well, en today okay today we're going to be talking about prepositions of place okay más que todo el día de ahora vamos a estar hablando acerca de las preposiciones de las preposiciones de lugar okay so ayer estábamos hablando acerca de las preposiciones de tiempo y antier también pero el día de ahora vamos a hablar un poco acerca de las preposiciones de lugar, ¿ok? Porque pues vamos a empezar con este tema, ¿ok? And also today to start, okay, we are going to do a little bit of practice for the prepositions of place. Vamos a hacer un poquito de práctica con las preposiciones de de, no, 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 de time. Esas es son las que estuvimos viendo en la clase pasada, que se recuerda. Entonces, ¿cuáles eran las tres proposiciones que estuvimos viendo? Ajá, ¿quién se recuerda? Uh -huh. In on at. Uh -huh. Excellent. Very good. In, on y at. Perfect, perfect. So we are going to do a little bit of a review of that. Okay. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de eso. Ok. And so what are we going to do? We are going to watch this video. Vamos a ver este video en el cual, ok, ustedes van a ir diciéndome de acuerdo a lo que vean ahí en la oración. Si es in o es. On or is at. Okay, so let's go ahead and watch it. Vamos a empezar a verlo. Let's see. Okay, let me. Get it. No, I cannot. Okay, I cannot move it. Okay, so in, on, or at. Remember, right? Choose the correct proposition. That's basically what we are going to do. Okay, so this one is the first one. Then we on. have. Oh, okay. What about the other ones? What do you think? In, on, or at, everybody? On. On. In. Okay. In. Okay. Uh, so we have a date. Tenemos una fecha, ¿verdad? And so, para la fecha, okay. At. Ah, good, okay. On. On, okay. ¿Por qué on? ¿No ¿Se utiliza para fechas o no? What do you think? Ajá. Uh -huh. On, ¿se utiliza para fechas sí o no? ¿Ya recuerdo Yes, yes, teacher. Yes, okay. Let's try it. Hmm. Yes, exactamente. Sí, lo vamos a utilizar para fechas, ¿ok? En cambio, el IN, recuerden que eran para años, eran para este periodos de tiempo y para meses, ¿verdad? Let's go and continue. Let's go with the number two. okay very good with that one let's go with another one okay let's go with number two at. At. okay why at because I'm more specific for time time okay very good it's very specific okay so me sandra and also because it is for Thai. Very good. Thank you. Okay, let's go with the next one. There is many. Okay, this one. What's the answer? Okay. Okay, so we have wipe in, you know, on or at. Uh, a here. Yes, general. General? Okay, anything else? Is general? Apartheid general, anything Uh huh. So it's in, you say, right? Okay, so the answer was in porque es general uno. Dos también porque es un año, vea como pueden ver ahí. Very good. So his first visited Japan in 1999, right? Very good, very good. Let's go with number four. Okay, here we have. In, in. Why in? General. Okay, it's general. What else? Y se refiere a periodos así como el invierno. Ajá, de tiempo, ¿eh? Yeah? Un periodo de tiempo. Exactly. Que en ese caso el winter, ¿verdad? Very good. Let's go with another one. It's very cold here in winter, right? Perfect. Number five. Okay, so what do you think, everybody? In. Uh -huh. ¿Why in? What do you think it's in, huh. Porque dice que va a caminar uh -huh. en el lago cuando esté soleado, algo pues así. Si no están tan específico. Uh -huh. Yeah, yes, okay. So in. Okay, And Mr. Eliseo says. on oh my goodness okay so let's try with in on at says on too oh my goodness very good oh no it's at sunset y les voy a decir por qué es en at sunset okay Because it va a ser sunset porque tenemos una parte del día y se recuerdan que el at sería para una parte del día que es el sunset sunset es atardecer, ¿ok? Por eso es que utilizan at, ¿ok? Then we're going with the next one, uh -huh. yeah, that's why it's at sunset, ¿ok? Y recuerden que en ese caso sí si era un poco más específico, entonces por eso, ok. Let's go with the next one. Number six. Let's see, let's see. We walk around the lake at sunset. Six. Ok, so. What will be the answer? Just on, a... okay. On, on on Monday. Very good. Why on Monday? Why would on Monday? Very specific. Very specific. Specifying a day. Okay. Anything else? Okay, so yes, right? It's a day, eh? Básicamente porque es un day. Entonces se utiliza on. Perfect, very good. Mm -hmm. Let's go with next one. Seven. Okay, so we have this castle was built on. Um, okay, so we have seventeenth century. Seventeenth century se refiere a el siglo diecisiete. And so, what do you think? In, on, or at? Um, um, yeah. Yeah. In, okay. In, oh no, my goodness. <laughs> in, teacher. It's in, ok. Because I was thinking about on, but no. It's in, okay, Because it's in the 17th century, sí, definitivo es in, porque recuerden que cuando hablamos de, de año, ¿verdad? En este caso es del siglo, bueno, este es un siglo, ¿ya? Se utiliza el. In okay, super good. Let's go with the next one. Number eight. Let's go with the next one. That it would be mm -mm -mm. number eight. Number eight. Okay, are you busy? Not. Present, okay. Oh, this is difficult one. This is a poco difícil. Bueno, pero, pero igual sería present, presente, no ahorita, vea. Entonces, ¿Tien? Oh no, it would be at present, okay, not at present, okay, because it's very. Why did you? Because it's very uh, specific, porque es muy específico. Presente, ahorita, ¿ok? En el presente dice, ¿estás ocupado? No, no no estoy ahorita, sería. Entonces, ok, le pusieron solo not. Y de ahí dice present. So, sería not at present, ¿ok? Eh, cuando es bien bien específico, diciendo una palabra, por ejemplo, en este caso es present, pero también, por ejemplo como right now eh, también now este qué más vamos a ver ahora vea igual eso pues debemos de utilizar el at okay that's why the port Thank you no problem let's go with the next one number nine Okay, it's at dry. Then we have number nine. Are you going swimming? And then we have lunchtime. A la hora de la comida. Lunch time. At in or on? Milk. Mil at mil, up. at. Eh, <laughs> very good. Okay. And the last one, number 10. Perfect. The last one. Okay, number ten. It would be We are having a big party in, on, or at. 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 Oh. at. Oh. at. Oh. bueno okay okay so he here it he says a New Year's Day en el día de eh sería en este caso de año nuevo so at you say a de la de los soldados, de los... sería at okay let's see oh yeah. no, oh, oh. Sí, y miren por qué. Yo les mencioné una palabra clave, day, ¿ok? And when we are using day, cuando utilizamos un día o fecha, ¿ok? And so it would be on. ¿Se acuerdan yes, que es. Ajá, porque estamos hablando de ser con un día. Si solo hubiera dicho New Year's, New Year's, ahí sí hubiera sido at, ¿ok? So Ah, pues. para, ¿O para las celebraciones? ¿Para las holidays? Sí. Era. Era. On. No, at, miss. At. Aca, ajá, at. at. Lo que pasa es que aquí, como dice, day, Entonces va el on. Si solo hubiera dicho, New Year's, hubiera ido at. at. Mm -hmm. oh, okay. mm -hmm. That's the difference. Esa sería la diferencia. okay Okay. Yes, yes, so very good. And <coughs> let's go with the last one. That was the last one. Okay, very good. Oh my goodness! Thank you for doing all the activities so far. And now we are going to go with the attendance section. Okay, no vamos a ir con la sección de asistencia. Okay. Give me one second, un segundo, please activate your cameras, por favor activen sus cámaras, and so we can do a attendance section, para que podamos hacer sección de asistencia. Mm. Un segundo. Okay, please say present, okay, por favor digan presente. Alta gracias Ramírez de Chávez. Presente Chavez. Thank you. Anthony Brian Marquez, Marquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present, Thank you. Dicen Julio César Castillo Lara. Present. Thank you. Eduardo Eliseo Rano, Salas. Present. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Gisela Elizabeth Guillén, Thank you. Uh, Gloria Nicole Espinal Guzmán. Gloria Nicole. No. Okay. Jacqueline Marlene Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez. Present. Thank you, Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you, Jorge Alberto Melara Alvarado. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank Present. you. Espérame, un segundo. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lizette Yamilet García Ramos. Present. Thank you. <coughs> Lady Zulema Quintanilla. Present. Thank you. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present, teacher. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Albarenga. Present. Thank you. Rosa y Melinda Sánchez Díaz. Present, teacher. Thank you, Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you, Samuel Antonio Espinosa Romero. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present, teacher. Thank you, uh, Soraya Elizabeth Javier Pérez. Present. Thank you, William Alexander Galdamez Ríos. Gracias, teacher. Thank you, Arana Fuentes. Ok, fíjense que siempre, el bueno, ahorita solo nos faltan, como bueno, nos faltan solo a partir de ahora, cuatro días de clase. En el cuarto día de clase, <laughs> ahorita estaba notando, en el cuarto día ya se sabe a quienes les faltan minutos para complementar. Espérenme. Eh, para complementar los minutos que se necesitan para o sea para cumplir con los requisitos de InSAPOR. Entonces, este ya acá me veo que me dejaron unos comentarios. Veo que Sandra a ti te sale que no alcanzas los minutos, Miss. Pero no entiendo por qué si te has conectado casi todas las clases. Yeah. Eh, dice que... So, solo dos clases no me he conectado. Mis. Sí, pero fíjese que no alcanza, Miss. Aquí me sale que tiene que complementar 120 minutos de ahora en adelante para que alcance lo, el tiempo. Bien raro. Entonces, este, uh -huh. Miss, uh -huh. vale, fíjese que hoy estoy hablando con la Lemos. Uh -huh. Y sí, si ella me fue específico con dos personas. Pero sí. no me mencionó mi Sí, me mencioné. Bueno, acá tengo, ya le voy a decir cuántos, tengo varios, no solo es ella. Bien. Sí, sí, varios. Cuatro. este Son varios, son como cuatro. Sí. Cuatro tengo que pero no alcanzar mire, en mi caso Pero en mi caso es por cuestiones de trabajo y no me podía ni conectar ni nada porque sí. vengo manejando. Sí, yo le comprendo, mis, pero vaya, ahí lo que, le, este, Mister, usted platicó con ellas. Yo, este, es que no platiqué en respecto a Alexandra, pero no, porque... lo demás. No, claro que sí, Ajá. pero con ella no, porque ella no me la mencionaron en el listado que me mandaron a mí, Ajá. ¿verdad? Ajá. Pero, este, mañana le voy a escribir a, a ella, voy, voy a escribir allá porque no, no comprendo, pues, ¿verdad? Sí. Como ella me... ayer no se conectó porque... Este, <laughs> Era cuestión laboral, ya le había sí. comunicado, ¿verdad? Sí, de igual sí, claro manera, que sí. fíjese que Samuel me acaba de escribir, que ahorita uh -huh. también, ¿verdad? Él está dentro de ellos también. Está Yanira Rana, uh -huh. también ¿verdad? Yanira y me sale, ¿qué sería? Lady, Kenia, Yanira y Sandra. Pero Samuel no me sale, la verdad, no me ponen aquí a Samuel. Este... Sí, no, no, me, no, me, no me parece. Vaya, este, sí, Mister, ahí sería que usted eh, lo que sucede es que tal vez Samuel se conecta de oyente, entonces por eso le aparecen los minutos. Entonces, eh, esa es la cuestión. Ahora bien, usted, Mister, le recomiendo que, vaya, hágale énfasis porque aquí lo que me parece es que no se pueden conectar menos de 120 minutos de ahora en adelante, ellos cuatro. Sino que tienen que estar de Ajá. Pero digamos, si de ahora en adelante yo me conecto todos los días, puede tener inconveniente o no? No, 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 no. Aquí lo que me parece es que todo se tiene que conectar de 220 minutos. O sea, en pocas palabras, mi Sandra no tiene que ya faltar para poder <laughs> completar. En Ajá. pocas palabras, no negociable, no, no, no conectarse. No, gracias a Dios ya terminamos esas jornadas de ir allá a Oriente. Ah, qué tristeza, yo quería que viniera. <laughs> no, mi, ¿por qué no? Vaya, este... sí, yo sé, bien cansado, yo les comprendo, ya me ha tocado a mí manejar y No, me encanta eso, la verdad, de aquí hasta allá. Es uh -uh, too tiring, más con esta lluvia. Vaya, solo es, mister... Vaya, Uy. o sea, permítame, permítame. Ya le com... sí, con... El caso específico, mi Sandra, Janira, sí. Lady y... Uh, permítame. Danira, Ladyin y Kenia dice acá. Kenia. Sí, bien raro. Pero Kenia se ha estado, hoy sí no está conectada. Sí está conectada, se acaba de ingresar, mister. dice. Ah, okay. Lo que okay. sucede es que al principio, mister, hay un problema cuando, por eso que le digo Bye. que todos. Miren, tal vez con Ladyin lo que pasó es de que como había el problema de que sí. le estaban pasando los minutos a Avilés. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ese pudo haber sido con Lady, uh -huh. ¿verdad? Entonces, que quedó grabado este, el correo de Manuel Avilés. Uh -huh. Con que la plataforma, y... ¿verdad que Lady, tú no la estás trabajando, ¿verdad? Porque fíjense, Mr. Carlos, que toda la plataforma, Mr. Manuel ya la terminó. Yo ya la terminé. Ah, pues usted, ahí tenemos otro problema. O sea que pues, la terminó Manuel y no Lady. No, la terminó Lady y está el nombre de Manuel. Ahí por eso tenemos... Le digo, o sea que tenemos, la terminó Lady, pero como que la ha terminado Manuel. Exactamente, porque ahí la van a reportar como Manuel, ¿no? Como Lady. Y ahí tenemos un gran problema porque, o sea, van a poner complementado el curso por él. Ahí tiene Mr. No, no cambiémosle eso porque ahí imagínense que el Mr. Manuel se va. No, pero fíjense que lo más, lo, lo, pero sabe lo, lo, lo más. Lo más chistoso, chistoso? que ya, ya en el nuevo listado que voy a mandar, que ya me mandaron toda la documentación, ya aparece Lady reflejada bien cabal en el módulo 2. Ay, Dios mío. bueno O sea, Si, si existiera el problema, aparecía el nombre de Manuel, pero ya no, aparece el nombre de Lady como ya acto para el módulo 2, porque ya me mandaron toda la documentación. Ya, ya, que ya, ya el lo... lunes, ya el lunes tengo que ya finiquitar eso. Sí, porque para que el siguiente empiece, para que así es. Eh... Bueno, no, sería dentro de una, quizás una semana o una semana y media para que empiecen. Okay. Este, pero, este, sí, vaya, no, le digo eso de Lady porque, vaya, o sea, Lady se ha estado conectando, este, igual con lo de la plataforma, la terminó y le va a salir el diploma a nombre de Manuel. Correctamente, correctamente Ay, no. es, es que eso es lo que yo le dije a, a Ligue Chavarría también, a Ligia Chavarría, de que como era posible que. Ladyen está trabajando y va a salir el aprobado de, del curso, Módulo 1 Manu. a Manuel. Entonces, sí. no le veo la lógica Leidín, yo ¿Verdad? Entonces, sí. Sí, le tienen que corregir. Voy, a, voy a hacer eso. Incluso el lunes voy a tener que tratar de, de revisar eso y de igual forma a mi Sandra le aconsejo le, le que ya no falte para que no salga mal. Sí, pero aunque sean de oyentes, porque yo sé que igual vean. Yo sé en que están desde la comunidad de su No, caso. esperemos de que ya no, de que ya no voy a faltar. Sí, porque y que... como le digo, ya no voy a ir a la Sí, Miss. pero mire, mis, lo que sí le quería pedir, y, bueno, y a todos, es que vaya, yo al principio, vaya, digamos, yo sé que a veces, no sé, ¿verdad? Creo que acá ustedes salen temprano, porque vaya, por ejemplo, yo tenía un grupo que salían a las siete y media de trabajar, vea, Entonces, ellos a veces cuando estábamos al inicio de la clase, me decían, mis, puedes estar de oyente porque estoy cenando. Ah, vaya, les decía, y cenaban por secciones, pero un, un grupito cenaba primero y después el otro pero siempre participaban, sí, mira, era bien chistoso porque estaban a veces con el plato y estaban comiendo y estaban participando. igual que Mr. William que así le tocan a cenar en el bus. <laughs> Ay, Dios mío. Ah, pues entonces, no, yo en ese grupo <laughs> que, donde era de... Mr. Char, no me <laughs> Ese, eh, ya me acordé, eran los de de una marca de la de un laboratorio era de San Salvador igual de muy famoso, por cierto. Entonces ellos salían bien tarde, pero igual hacían el esfuerzo, vea. Y los chicos ahí están todavía. Entonces, pero vaya. Yo sé que a veces tan cenando, como dice el ministerio y todo, vaya, pongan de oyente, pero después que terminen de cenar, activen, vea, porque recuerden que práctica es importante. Porque yo sé que a veces tal vez mis sandra, que va a comer, ahí por ahí escuché mis. Entonces, lo que puede hacer es conectarse mis a las seis, a las seis, Dios mío, a las ocho en punto mis. Entonces, y entonces, este, y para que le salgan exacto esos ciento Porque si no, si se conecta, o sea, después de mi persona es el problema. Porque tiene que ser antes. No sé si me entiende, mis, igual que lady igual que Kenia y, y Samuel. Ajá, o sea, que estén de oyentes. Entonces, y, ahora me, me, me aconseja usted quedarme unos minutos después. No, mi, es que lo que sucede es que la clase empieza a contar desde el minuto que yo me conecto. Entonces, uh -huh. este, y llega hasta las 10 con ustedes. De ahí los otros 10 minutos es que les dije que eso no no cuente. Entonces, pero yo me fijé que ahora, mi, yo ingresé y usted ingresó como quizás unos 3 minutos después o unos 4 minutos después. Me parece, no me fijé bien. Yo no puedo ver los minutos, lastimosamente solo ellos. Entonces, yo lo que les recomiendo es que, o sea, cabalita a las 8, le dé clic, igual que en igual, ¿qué más? Lady, le den clic al link, y si no pueden participar, le pongan un oyente mientras se, se preparan y todo, pues. Y de ahí unos 15 minutos, ¿verdad? Después ya empiezan a las ocho y quince, por tarde, ya estén acá de nuevo. ¿Ya? ¿Entiéndeme? Para sí, que. Okay para que no porque esos minutitos mis, van a ser esenciales okay entonces por eso le digo, porque aunque se quede después mi, aunque le toca quedarse mí ¿sí? le toca quedarse ahora sí es cierto entonces, sorry pero siempre siempre mi así es que este pero sí mis así va a ser okay y me, y siempre les aconsejo de de hoy en adelante con con los con el módulo con todos los módulos que siempre conéctense a, la, a las 8 y, este, o sea, hasta terminar la, la sesión de las 10. Y ahí quien se quede, pues veas el resto. Porque este, esos minutitos son importantes a veces, a veces son, porque es que lo que sucede es que se ustedes deben de cumplir 2.400 minutos. son Y algunos, por ejemplo, acabo de ver, y Miss, llega. Uh -huh. Miss, pero me parece raro que no esté Brian. <laughs> Allí. no, es que lo que pasa es que Brian acá, ya me lo puso. activa el oyente, ¿verdad? lo que usted dice <laughs> sí, no, pero aquí lo que pasa es que él ya no me, ya no le dio el tiempo le... no, mister, permítame ya le voy a decir sí, es que yo creo que también a él me lo mencionaron sí pero, mister es que lo que pasa es que él no llega no llega ni a la recuperación como dice no llega, Mister, lastimosamente. No sé cómo van a hacer con él, la verdad. No, ya no va a continuar, ya, ya. ya, este, le ya. Sí, ya. Mr. Charles, disculpe. Ajá. Diga. Vamos a alguien es más? Que, Disculpe, yo considero de que lo que la misa está mencionando es aquellas personas que tienen que en esta semana recuperar este, posibilidad de. Ajá. Ah, okay. Ajá. Ajá. Sí, okay. sí, sí. Sí, este, sí, o sea. Con, con estos cinco días que faltan o sea se o sea, agarran los minutos pues que faltan me, ¿me entiende mi ser eso es básicamente y al esto vea obviamente es también es como es como este para para poder tratar de, de recuperarse La, ajá complementar ¿Sí? los, los, okay. los minutos Perfecto. ¿sí? y siempre igual no es solo a ellos sino que a todos chicos los minutos este es estar acá a o sea las ocho en punto y si aunque estén como les digo, no, no, no quiero que todos estén de oyentes, porque uno sé, yo sé que no todos, ¿vea? van a estar ahí de oyentes a las 8, ¿ve? sino que por lo menos que eh, le den clic y aunque o sea, un ratito, vea, este, en lo que preparamos las cosas, en lo que ingresan todos, creo que nos preparamos, vea, todos y estamos en la clase. Porque eh, es esencial, los minutos son importantes, porque ellos son como los que más Mister pero los demás no... Eh, Yanira, Janira, el que no sé, oh my goodness, ese no sé qué, Yanira, me, me explica porque ahí es que ese mismo no sé lo que pasa Ay, mis, no me acuerdo, es que viera. Ya le voy, ya, sí, pueden leer, mis, porque sinceramente, ay, lo siento que no me acuerdo, mis. Pero vaya, este, y también incentivarlos a todos. No quiero que esta, más que todo, y volverles a recordar del inicio, Fíjese en que esta es una experiencia. Eh, yo sé que algunos, sí, pues lo están estudiando porque. Quieren desarrollarse más con conocimiento, otros quieren practicarlo, otros quieren este, hacer masters in English, ¿verdad? O sea, o sea, practicarlo y hablarlo con fluidez, porque yo sé que eso es algo que uno desea, vea, que el inglés le salga así. Yo les entiendo, este, eh, y otros, pues igual, vea, que estamos. Eh, tratando de alcanzar la meta cada módulo. Ahora bien, no quiero que lo veamos como una obligación, ¿ve? como dice Mr. Charles a veces, porque... este bueno, sí. Muchas gracias. No, Mr., no, o sea, no. En el sentido que lo quiero que lo veamos en inglés como una aspiración, ¿verdad? Este, porque recuerden que no es que el Mr. mucho lo regaña, Mr., no me lo hagan de regañar. Okay, Entonces, okay, ya uh, ya. Yo quiero que lo vean como una inspiración y que no es como que hey no, quiero que lo vean como que algo que vamos a complementarlo porque tengo ganas de, ok, al mismo tiempo. Eh, porque yo trato, miren, yo siempre, yo he tenido estudiantes de todas las edades, ok, de tres de, de años hasta 75 años, ¿ok? Y los mayores, yo sé que a veces dicen, ay, yo ya ni voy a aprender, ¿yo para qué? Entonces, y a mí me gusta incentivarles y decirles, nunca es tarde para aprender un idioma. Y también que Miren, es solo de proponerse, yo puedo, yo voy a alcanzar, yo voy a poder hacerlo, voy a terminar estos módulos, ok, por lo menos voy a poder decir, there is a car, o hay, bueno, yo sé que ustedes no dicen solo eso, ya, ya decimos más oraciones, entonces, este, pero, aunque sea una palabrita para mí, que alguien diga una palabrita, like, Please excuse me O oh, hello, ok, para mí es un gran avance, ok, así quiero que ustedes también lo vean y se sientan orgullosas hasta donde han llegado hasta el momento. Nos faltan cinco días, pero, pero igual, para hasta el momento deben de sentirse eh, 70 years old at the beginning, no, es bien difícil, es bien difícil, yo ya he estado con esas personas y me gusta la motivación que tienen y a mí me he tocado con presenciales cuando han sido así y... Me encanta ver ese tipo de personas y los niños, la hambre de aprender inglés. Oh, my goodness, I love that. Y así, vea, quiero que ustedes también vean la canita de aprender inglés. Entonces, este, eh, y sí, ¿verdad? Solo que ustedes pueden. Y miren, uno cuando tiene una mente positiva de que puede alcanzar algo, les aseguro que lo logra, ¿ok? No es porque, porque yo se los puedo hacer. Thank you, miss. Sí, así es que... Manténganse positivos, ok. Que no es que ay, yo no aprendí, es que yo no sé lo nada Lo de... importante es romper ese paradigma. La actitud. Puedas... Y la entonces, actitud. Uh -huh. actitud. Entonces, actitud. Uh entonces, -huh. este. Y, que, y hay que verlo, uh -huh. pues, posteriormente. O sea, quién va a salir beneficiado. Exacto. Eh, también los children, ¿verdad? Porque Ex ahí también ellos también ya van a ver como un, eh, la imagen, pues, uh -huh. un reflejo que ellos van a querer aprender. Uh -huh. Entonces, ya va a ser más fácil poderles transmitir ese conocimiento a ellos Así también, uh -huh. y no solo lo veamos en la parte de la familia, sino también en la parte profesional, porque ese va a ser un plus adicional de Ex cada quien. Exactamente, gracias, mister. y sí, y fíjense que yo, por ejemplo, yo felicito mucho a mister Charles por haber esto, de haberles hecho todo esto, vea lo de lo, lo del haber solicitado, vea, esto del curso de los módulos, porque no cualquier persona lo hace, yo fíjense que yo tengo en otro lugar donde trabajo, yo he pedido tantas veces porque los do docentes tienen ganas de aprender porque son de otras asignaturas y tienen ganas de aprender y el que los guía no quiere, vea. entonces pero Mr. Shaw se tomó el tiempo de que guiar todos esos pasos y otra cosa fíjense que les quería contar esta esa vivencia que tuve porque ya dije, para que Valoren lo que Mr. Charles hace. Hay otra, otro lugar que también está con Insafor, el pero ellos tienen una carta que cuando empiezan el curso, eh, dice la carta, porque yo no la había visto, sino que alguien se equivoca y me la mandó. Yo me quedé, Dios mío, dice que si no finaliza el curso, esa carta, miren esa carta como dice, si no finaliza el curso y no cumple todos los requisitos, porque ahí sí piden la cámara activa todo el tiempo, este micrófono abierto todo el tiempo, que se es, ponen ciertas cosas específicas, perdón, Y si no hacen eso y si no están los 120 minutos de las clases por parte de INSAFOR, les cobran el curso imagínense, les cobran el curso entonces, yo dije, y estos chicos, ¿verdad? porque yo sé que, miren algunos yo sé que practican, pero a veces yo cuando veo mucho gente, yo digo oh my goodness, ¿qué me les pasa? entonces, ¿verdad? yo dije le voy a contar la experiencia de ese otro grupo, porque sí, le estaban cobrando 70 dólares y yo me quedé cuando vi 70 dólares por, por el curso de ISAFOR, porque el curso de ISAFOR es completamente gratis, ¿verdad? o sea a mí, parte, yo me quedé pero miren, ese grupo, o sea, no se salía, estaban ahí los 120 minutos cuando igual vea, ellos te, tenían que comer, vea, estaban como con miedo, porque sí, ellos sí tenían la cámara activa todo el tiempo. Mis, Entonces, es que es que uno de los, de los, de los compromisos, que, uno de los compromisos, y, y, y si a mí me, me, me han mandado de nuevo la carta de compromiso, porque soy el responsable, uh -huh. y, y a, o sea, a las acciones a tomar también pero que yo sé con, con el yo he considerado que el el, el grupo que va a continuar, uh -huh. ¿verdad? Entonces este que tiene actitud incluso los que estamos ahorita, uh -huh. este incluidos los los que por diversas razones no van a poder continuar, yo los invito futuramente que 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 que, que, vuelva. que, que, que vuelvan y que que retomen pero que no lo vean como una forma como usted mencionó ahí como una obligación, sino no. que por, como una como una como una área de oportunidad de crecer profesionalmente. Exactamente, sí, porque no. miren, ahorita tal vez ustedes no lo ven como que, ay, dicen, ay, para qué voy a ocupar inglés? Igual que yo, por ejemplo, yo siempre digo, ¿para qué voy a ocupar los números? Y cuando me toca estar haciendo ahí matemáticas, like, en eh, me quedo y tengo que estar sacando el teléfono, ¿verdad? Entonces, pero no, y trato de vez en cuando ponerme a hacer unas sumas, unos restos y todo eso, vea porque se me olvida por entonces, así vean ustedes, ¿ok? Porque esto es un crecimiento que les aseguro que en el futuro va a ser quizás, yo siento que vamos por el camino que va a ser nuestro segundo idioma aquí en El Salvador a como vamos, entonces y, y sí, aprovechen okay, lo más que se pueda y, y sí, Mr. Carlos, con lo de la cámara abierta, fíjese que ahí a mí, no es primera vez que me pasa así que, que todos vean, este, están así con, con, ¿cómo se llama? con su cámara desactivada pero sí este <coughs> como cuando le mandan la carta otra vez, Mr., Sí, es que deben de tenerlo abierto y a veces piden hasta micrófono abierto, pero yo simplemente es cámara y que estén presentes los 120 minutos, cuando pase la lista, ¿ok? Solo recargarles, okay, que Recuerden, esto es cuestión de actitud, literal, es cuestión de actitud. Si usted quiere, usted puede, ¿ok? Porque si usted empieza desde el primer día, miren, uno se pone así como el, el mantra. Si uno dice... Yo me voy a aprender todo eso, Pero por ejemplo, yo me acuerdo que parece que fue William que el primer día me escribió los verbos, pero los verbos yo le dije a William, más adelante lo vamos a estudiar, le dije yo, porque él me mandó hasta una página, está muy interesado, y eso está perfecto, entonces, pero así, si, si, si tú empiezas así, pero si tú me dices, mire, a mí, yo cuando voy a clases presenciales, lo primero que me dicen, es que yo no sé nada, me dicen así, ¿ve? cuando empiezan de cero. Y yo le digo, no, si vamos a aprender, ¿verdad? y me dicen, sí, no me vuelva a decir que no puedo, porque si me dicen, no puedo, es como que ya me estoy poniendo una barrera. Y que yo no voy a aprender y no voy a aprender. Y eso no es así, ¿verdad? Sino que tenemos que decir, voy a intentar, por lo menos decirlo, voy a intentar. Pero si me quedo, es que yo no sé nada de inglés, no sé ni cómo se dice la, no sé, no, pero por lo menos intentarlo. Porque si lo intentamos, les aseguro que pueden alcanzar cualquier cosa que se proponga, ¿ok? so solo quería decirles eso porque veo por lo que vive de lo de los puntos de los minutos quiero decir y y sí espero que vea continúen y finalicen yo quiero ver hasta TOEFL, ahí ver la lista de TOEFL, porque TOEFL es el último que ya es para tomar el examen certificado por la embajada americana este que son que ese es el ya el último el el TOEFL es el que nosotros. Ajá. el eh, TOEFL. El TOEIC también, Mister, pero el TOEIC es más que todo para Centroamérica. Creo que lo están nomás eh, validando. El TOEFL, en cambio, está validando para solo eh, para Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. O sea, para todo, Mister. Entonces, yo les recomiendo que en el futuro el TOEFL, si van a tomar alguna vez ese, sea ese el TOEFL. Y les aseguro que si van así como vamos, van a llegar hasta alcanzar la meta del TOEFL, ahí y, y all the levels, y con todos los niveles de gramática también, porque ya ¿A quién le hace falta es mi nombre o el de otro señor? Es que mis le tienen que, Mr. Carlos le va a ayudar a, a solucionar eso porque es que aparece solo el nombre de Mr. Ma Manuel y... Y a él le va a salir el diploma y queremos que le salga a usted, la verdad, porque usted ha trabajado mucho y arduamente. Pude ver que ya la terminó la plataforma, por eso le digo. Entonces, sí, miss. Así es que no, no. Tiene que, Mr. Charles le va a ayudar, ¿ok, Miss Lady? No se preocupe. ¿Verdad, Mr. acá Con mucho gusto, <laughs> le voy a thank apoyar. You, thank you, thank you. Y si no, Mr. Charles, escríbame y también porque. A mí alguien ya me había escrito acerca del caso de Leiding, así es que me, me, me avisa, ¿ok? Y también les podemos apoyar. Aquí estamos para ayudarles, no para, ¿ok? Porque a mí me, me importa mucho que aprendan, ¿ok? Que practiquemos y aprendamos, ¿ok? Thank you. Thank you, teacher. No, no problem. Happy Thank to you, help you. Charles. <laughs> Sí, thank you también, Mr. Shaw, definitivamente. Okay, so here I have a little bit of practice, one more practice, okay. Tengo otra práctica, vamos a continuar, okay. And here uh, we are going with a little bit of verbs, okay. Vamos con un poquito de verbos. Y what are we going to do here? ¿Qué lo que vamos a hacer, miren, Vamos a decir cuál es la, cómo sería la tercera persona de estos verbos, okay. Esto, algunos de estos verbos están en la lista que les envié, pero Other ones not, okay, otros no están. For example, play, what's the, uh, the third person for plays? Play. place? Play, sorry. Oh my goodness, what about the next one? El siguiente, ¿qué más Sleeps. Sleeps. Okay, it sleeps, ¿verdad con ese? What about run? Runs, runs. Okay, very good, come. Right, comes, comes, comes. Fly, fly, fly. Yeah, flies. Cry. cries, cries. Cry. We let's do like the other. Drive, drive, drive. Sorry. Speak. 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 Very good. Swim. 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 Sorry. One more time. The swings. Perfect. Tail. Tails, Tails, Very good. Take. Take. <laughs> Take. Perfect. Take. Very good. Okay. Now, here is something very important. Aquí hay algo muy importante. Algunos de esos perros no los habían visualizado. Vea, ¿cómo cuáles no habían visualizado? Vamos a ver. Dry. Okay. Tails. Another one. Este come, y comes. Ya lo habían visto. Yes, en la lista de verbos. Vaya, está en la lista de verbos, okay. Vaya, este, entonces, eh, vaya, dry, dry significa secar y en tercera persona también, vea, secar, pero recuerden que este con y ese lo vamos a utilizar para he, she, and it. Ahora tenemos el verbo también tell. Tell es el verbo decir. Similar a say. Es también como el say, ok. Y ajá. Uh -huh, eso, más que todo, ok. And uh, Yeah. Okay, and the other ones. Uh, How do you say, everybody? How do you say, hablar? De los que están acá, how do you say, hablar? I speak, I speak. Ah, very good. How do you say, tomar in English? Drink, drink. No, to beber, tomar, take. agarrar. Ah, take. And how do you say, dormir in English? Sleep. Ah. Sleep. Yeah, very good. How do you say venir? Venir. Come. 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 Come, come. come. on. <laughs> uh -huh. See, come on. Come. come. Um. Exactly. Y how do you say volar? Fly, fly, exactly, fly, perfect, muy bien hasta el momento, thank you. Okay, now that was a little bit of our review of, of verbs. Okay, esto era un pequeño repaso acerca de algunos verbos que teníamos. Okay, este, que quería hacer de la tercera persona. Okay, just that. Okay, now let's go ahead and start with the first and new topic for unit number four. Ahora sí vamos a empezar y a continuar con el tema de la unidad número cuatro, que okay. el primer tema que es It's prepositions. Okay. Prepositions of place. Okay. Preposiciones de lugar. Porque ayer antier vimos las preposiciones de tiempo. Pero como les decía y les mencionaba que en inglés hay un montón de preposiciones, así como en español, ¿verdad? Pero vamos a estudiar estas que son las más principales, que es las de lugar y las de tiempo. Now. Here I am going to be showing you. Ahorita vamos ir leyendo algunas oraciones en las cuales tenemos las preposiciones, ok? Here we have the first one. Aquí tenemos la primera. ¿Me deja leerla, por favor? Alta gracia. Ok, teacher. Mm -hmm. oh. Thank you. very good. Next one, please, Carlos. ¿Cómo se dice esta, Mr. Carlos? Okay. In. Yay, thank you Roseli. Ay, se me pidió decirles on, on means, si miren la imagen del, del cuadrito es sobre, sobre. Okay. Uh -huh. sobre algo, ¿okay? Después tenemos la in, que sería dentro de algo, ¿okay? In Next preposition. Eh, tenemos esta How do you say this preposition, Cristian? Eh, sería yes under <laughs> okay under. yes under the o abajo, okay very good <laughs> then we have next one can you help me with this one please eliseo eh, okay sea, el next two, quizás, Yes, yes Yes, ¿Segura? ¿Segura? Sí, solo eso. Next to. The meaning for next to is... Siguiente, teacher. Next to is... No. Eh, ¿Cómo, teacher? No, no le comprendo. A la par. A la par. Eso. ¿Qué significa, Miss? Ah, ah, Ajá, ah. a la par. ¿Alguien dijo por ahí siguiente? Sí, de hecho, este, solo next, Miss es siguiente. Pero si dices next to, sería a la par. ¿Ok? Porque sí, es cierto. Solo decir esa palabra es, es siguiente, pero si tienes así las dos palabritas, el next más esta preposición tú sería next to a la pouch, ¿ok? Then we have next one. Esmeralda López. ¿Me ayudas a leer, please, Esmeralda? Yes, Miss. Okay, thank you. Yeah, yeah very good. Next one please, Gisela. ¿Qué significaba el anterior? Ah, in front of, sorry, bueno vamos con next In front of, in front of era enfrente de. Si te fijas, la pelotita es enfrente. Okay. Thank you. Okay, now Esmeralda, help me with this one. Uy. Ah, okay, esa se dice behind. Ben. Behind. 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 <laughs> exactly. Okay, behind eh it's atrás, ¿okay? Atrás, ¿okay? And then we have next one. This one, esta se la voy a leer porque alguno, no sé si alguien sabe la correcta pronunciación de esa palabrita. Between, between, entre, exactly, entre, perfect, very good, very good. Let's go with next one. In the next one, we are going to have a little bit of practice. Vamos a ir con la práctica. And in this one, we are going to see some questions. Vamos a ver algunas preguntas así. Miren, where's the monkey? Entonces nosotros vamos a decir it's. Y vamos a decir la preposición más el objeto donde se encuentre el monkey. Ok. Un segundo aquí para que no se mire el rojo acá. Okay. I'd like this. Ok. And Dan, okay. So let's see this one. Where's the monkey <laughs> in in the, the box? Okay, the monkey is in the box. Okay, let's see. Yay! Very good. What, what about this one? where's the monkey it's on it's on in the box the box right? mm. okay in the it, it's in a box this is this in a box table table a table. Table. A table okay table okay it's on the table. Perfect. Very good. Okay, let's go next one. Where's the monkey? <laughs> it's, it's under. It's under. It's under that. ¿Saben cómo se dice banca? De banca. Okay, so Sarina, it's... it's under the bench. Oh, very good. It's under the bench. Perfect. <coughs> Where is the monkey? It's next to the tree. Next to the tree. Three. Okay. Excellent. It's next to the three. Where's the monkey? It is between. It's between the cube. Yeah. It's between the cube. The cubes. Okay. Oy, cajas. Do you cómo decía to say caja? Box. Box. Ah, Box. boxes. Okay, <laughs> it's between the boxes. Perfect. Very good. Where's the monkey? It it's behind, yeah. behind the hmm? cycle. The bike. Motorcycle. Is um, bicicleta Bike. Es cool. It's behind the bike. OK. The bike. Bicycle or bike. Cualquiera de las dos se puede decir. Muy bien. Porque escuché por ahí que se decía eh, bicycle, escuché. Pero sí, también se puede decir así, o sino bike. Ok. Very good. Then we have Where's the monkey? It's in front of in front the, of the car. Okay. Yeah. Let's see. It's in front of the car. Perfect. Very good. Let's see next one. Oh, okay. Now we are going to do a little bit of practice, okay? uh and in this one uh we are going to uh have like a memory game um <coughs> oh my goodness I my cup sorry like vamos <laughs> a Vamos a ver un video. Vamos a tratar de hacer un poquito de memoria, ¿ok? Y este, van a ver una imagen. Lo okay? que siempre es utilizando las preposiciones, pero en este caso me van a decir dónde estaba el objeto. Si estaba next to the boat, si estaba on the boat, ¿ok? Y así. So you have to pay carefully attention. Van a prestar muchísima atención. Pero espérenme que está muy chiquito aún este cuadro. Give me one second. Para que lo vean. Un segundo. Uy, ¿por qué no me deja salirme? What is happening? Wait, wait, wait. Un segundo. Wait a second. <coughs> okay, there we have it. Okay, so we are going to... Watch that. Vamos a ver un segundo. Y vamos a ir viendo dónde están los objetos. Ok, here we go. Look at the picture he says on the screen. Vamos a... A ver. Let's go with the first picture. Vamos a ir con la primera imagen. Me van a decir dónde está el objeto. Ok. are you ready yes Uy, oh my goodness wait Lo quite. okay so here we have the first picture okay picture number one is la primera imagen okay look at it Bien. la imagen okay now we are going to see the question. Ahora vamos a ver la pregunta. Y la pregunta dice: Where is the watch? Y tenemos tres opciones. Pero lo van a leer. Wait a second. Wait a second. Okay, so can you help me to read the options, please? Jacqueline Sanchez, me ayudas a leer. ¿Cuál? Tengo que escoger Las tres, las tres, miss. Me ayuda. It's on the charts. It's in the box. Mm -hmm. It's under the desk. Exactly. What's the answer, miss? Do you know the answer? It's, it's under the desk. Okay. Very good. Let's see. Vamos a ver. Let's see, let's see, let's see. Yay! Very good. It's under the deck. Very good, Jacqueline Sanchez. Let's go with the next one, okay? Picture number two. <coughs> okay, miren la imagen. Very close. Okay. Miren, miren, miren. Okay. Okay. Where is the teddy bear? Okay, we have three options. No. Okay. Mr. Johnny, can you help me to re read the options, please? Yes, teacher. It, uh, it is next to the tree, uh -huh. it is on the board, uh -huh. it is under the umbrella. Excellent. Thank you. Okay, so what's the answer according to the question, Mister? You. <clears throat> mm -hmm. <laughs> the so I'm sorry? You. Number two, it's on the boat. Yes. Yes, okay. Let's see. Let's see the answer. Yay, very good, Mr. Johnny. Oh, yeah, sure, Mr. Ya vamos a hacerlo porque hay más, no solo son esas. No solo son esas, hay muchísimas más. Ahorita estamos a terminar esta práctica y después las escribo, ¿ok? No problem. Number three. Carla Rene, ah, oh, well, no, wait. Wait, look at the picture. Se me olvidó que hay una picture. Here we have the picture. Miren toda la picture. Ok. Okay, okay, okay. So here we have the question: Where is the ball? Okay, <clears throat> and then we have three options: Carla, Renee. Tú me vas a leer las three options que tenemos. Okay, let's go, Miss Carla. Yes, Carla, no te escucho. Where is the soccer ball? It's uh, next to the truck. Mm -hmm. It's under the table. It's behind the bike. Okay. So, what do you think is the answer, everyone? Everyone, what do you think is the answer? Donde estaba la soccer ball? No se fijaron. Sí. Where is it? It is. It's. It, it. <laughs> no sé cómo se pronuncia lo, lo último. Behind. Sí. Behind. Behind the, bike. behind the bike. Ah. Okay. Let's see. Behind. Behind. Vamos a ver if it is the answer. Very good. Yay, it's behind. Perfect. Excellent, excellent. Let's go number four. Okay, let's look at the picture. Vamos a ver la imagen, please, one more time. <coughs> okay, let's see the question. Kenya, where is the dog? Okay, hey, Kenya. Tell me, Miss Kenya. Okay, Lady, Can you try it, please, Miss Lady? Could you Miss lady Under the under the tablet. table uh-huh. On um, the soap. sofa sofa. uh Uh-huh. Next, eh, next to the stool. next to the stool. Very good. Okay, so let's see. What is the answer, everybody? You didn't tell me the answer. Want to help me? It's under the table. Okay, let's see. It's under the table. Mm -hmm. Yay, very good. The dog is sleeping right under the table. Very good. Let's see number five, okay? Number five, number five. Look at the picture. And, <laughs> okay. Where is the baseball bat? El bate, where? And we have here some, some ideas. And uh, vamos a ver. Araceli, can you help me to read, please, Araceli, the three options? It's next to the fountain. Fonto. ¿Cómo se eso? Fountain. Fountain. Uh -huh. Fountain. Fountain. It, uh -huh. It's on the big bench. Uh -huh. It's behind the tree. Okay. So, but where is the baseball bat? Where is it? It's on the be bench. Okay, it's on the bench. Okay, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. <coughs> See. If that is the answer, and that will be the last one, okay? Ah no no said that's not reproducing. Yay, very good. It's on the bench. Perfect. Okay. Now, right now we are going to do a little bit of a review for the prepositions. Vamos a hacer un repaso de la preposición en que les acabo de mostrar. Hay <coughs> un montón de preposiciones, prepositions of oh, place, okay? Some of them are in, on, and uh, next to uh, what other ones do we have que otras tenemos vamos a ver can you tell me under between. under uh-huh behind in front of behind between between in front of in front of just after it gets way in on next to under behind next between and in front of perfect okay give me one second because i remember that we have some of them more than most otras way wait. wait 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 okay yeah okay So, estas son algunas de ellas. Ahora, um, there are some of them, hay otras que también podemos utilizar como proposiciones de lugar, como por ejemplo, around. Okay, Around, que significa a la vuelta de la esquina. Lo puedo poner separadito para que vean. Otras serían um, straight ahead. Más adelante, straight ahead. Que es para, más que todo para direcciones, ¿ok? Pueden utilizar esas preposiciones. También pueden decir: uh, Across, ¿ok? Me. Across from, yes. ¿Qué dijo que significaba? Around? Around es a la vuelta de la esquina. La vuelta de la esquina. Después tenemos: Straight ahead es, es recto. Cuando le dicen, vaya a recto, straight ahead, sería en inglés, ¿ok? Y por último tenemos across from, el across from sería al otro lado de, ¿ok? Okay, estas son las otras. ¿Qué significa cómo se dice? Vamos a ver. ¿Cómo se dice entre? Between. Mm. Atrás. Behind. Mhm. Uh -huh. A la par. Next to. Eh, Encima o On. sobre? Uh -huh. On. Ajá. On. No, on, ¿ok? Encima o sobre sería on. On de debajo. Ajá, exactly, very good. ¿A la par se dice? Next to. Next to, next to, ok. And then we have uh, enfrente de. Enfrono. Enfrono. Okay. Eh, what a ah, la vuelta de la esquina? Around. Around. Talk. Around. Ajá. ¿Y cómo se dice dentro? In mm, In. Very good. ¿Atrás o detrás? Behind. 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 Okay. ¿Y debajo? Debajo de o abajo? Under. 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 Very good. ¿Qué, ¿Qué, qué dijo que era across across the front? Ah, across from es al otro lado de. Gracias. No problem. Ok. Cuando vamos con direcciones, ok, porque ahorita vamos a hablar un poco acerca de direcciones. Bueno, vamos con direcciones. Eh, más que todo. ¿hmm? ¿Qué es between? Between es entre, mister. OK, thank you. No problem. Otra que tengan alguna duda, chicos, díganme ahorita, porque así lo vamos a necesitar. Uh -huh. Straight ahead dijo que era seguir recto, ¿verdad? Ajá. Vaya, como decirle, váyase recto straight ahead, se dice. O sí. derecho. O cuando dicen, váyase derecho. <laughs> Straight ahead. Bueno, no sé, yo utilizo eso porque ya me han corregido a mí. Cuando digo straight ahead, I mean, va ese derecho. Dijo across from era Al otro lado de. Al otro lado. Al otro lado. Al otro lado. Pero enfrente se dice. Enfrente. Yes. Straight uh -huh. ahead. In front of. In front of. In Ajá. across from. Pero si yo digo al otro lado de, sería... Across from. Across from. Very good. Uh, any other questions? ¿Otra pregunta o duda? In significa adentro. On significa sobre algo. Next to significa la par. Under significa debajo. Behind significa atrás. Between. Entre. In front of. Enfrente de. Around a la vuelta de la esquina y straight ahead a um, derecho o recto, vea. Y en la última, cross from al otro lado de vea. Ok. <coughs> Now, cuando estamos hablando acerca de direcciones, ok. Cuando estamos hablando acerca de direcciones, hay eh, una palabra muy significativa, por ejemplo, que es el on. ¿Por qué se utiliza el on? Es porque ahorita vamos, les voy a enseñar cómo vamos a, a dar direcciones, ¿ok? Vamos a utilizar mapas, vamos a hacer Google Maps y así. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar el on? Porque recuerden que este, los nombres de las calles obviamente están sobre pues, una calle, ¿vea? Entonces se dice on. Por ejemplo, eh, yo voy a decir que I live, voy a decir on Cerezos Street, ok. Así se llama mi uh, calle. Cerezos Street. O puedes decir, on Roosevelt Avenue. Ok. En la avenida Roosevelt Roosevelt Avenue. On, por uh, ejemplo, can you tell me one name of a uh, street? Me pueden decir el nombre de una calle. Más Ferrer. Ah, ok, pero eh, avenue, ¿verdad? Es una avenida. Rubén Darío. Pero es avenida o calle. Calle. Ok, so, oh, oh sorry, street. Entonces, vaya calle la vamos a decir street y avenida vamos a decir avenue, ok. Rubén Darío es, que Calle o avenida. calle. es a calle también, ok street, ok Pero la Avenida más Ferrer es esa sí es avenida, no ¿Verdad? es que yo, yo solo estaba porque no sé oh, ¿no es? o es hay calle también, será? No. Ah, okay, entonces La Suela Ayala, La Suela Ayala, nuestra dirección. Calle. <laughs> Es porque vas a ir a visitar, tío. No, uh, la plazuela ya es como el lugar, no es la calle, la calle principal. Pasaje Guatemala. Eh, calle pues, principal. Plazuela Yal. Ok, so it's Main Street. Eh, calle principal se dice así, miren. Main, Main y después Street, ok. Entonces, algunas calles, ¿verdad? Solo dicen calle principal porque Calle Plazuela Yala, así se sí. llama. ¿En serio? El lugar, yes, ah. Dirección ah. de la empresa. Ah. Es como una ubicación, en lugar de colonia es como Plazuela y Ah, aunque okay. eso sería Plazuela la Street, así estaban diciendo, ¿verdad? No, es calle principal, entonces, para entonces dejémosla como um, on Main Street, ¿ok? Main Street. Ya van a decirme la, la dirección de ahí, exactamente. Entonces, miren. Sí, lo ¿Ah? No llega a comprar pan, sí. Yes, ahí voy a llegar. Ay, dije, ¿Te se me lo vamos a regalar, Tiche. Ya, ah. se We lo vamos a regalar. Ay, tan lindo. nos lo descuenten en planilla. Que decía la auditoría. <laughs> No de vamos a hacer ah, de Eso me parece Le vamos a dar tres leches también tícar. Ay, qué rico, le voy a avisar de cuando todo, de todo le vamos a dar Ay, ¿tú? tan lejos oh, sí. <laughs> You're so cute, thank you Voy a ir por ahí un ratito Vamos a ver qué fin de semana voy por allá Estoy planeando ahí un fin de semana Because this month, the next month On October is my birthday So I am planning to go, but I don't know <laughs> tal vez, tal vez, wow, vamos por ahí, ahí les aviso, entonces, entonces para ir a visitarlos, porque cerca de ahí paso también por la tiendona que dijeron, así es que, I'm gonna let you know, ahí les aviso si voy, ok, so, so here, como pueden ver, miren, todas las calles, street, okay avenue, van en con la preposición on, ok, porque pasan sobre una, sobre una calle o una avenida, entonces recuerden eso, eso es más que todo para direcciones, escuchen bien direcciones, pero yo quiero decir dónde está ubicado algo, entonces yo voy a irme así, miren, por ejemplo, uh, what do you have next to your, to the bakery, que a la parte de su bakery, Uh -huh. Next to the bakery, ¿qué, qué tienen? ¿O oh, no hay nada a la parte de, de, la, de la pastelería? How there, are, there are another bakery. Really? Bakery. Really? Oh my goodness. La competencia. Really? Oh my goodness. Ok, so vaya. Entonces, para decir que a la parte donde ustedes, van a decir next to the eh, bakery. Bakery. Uy, bakery los trillizos, ok. There is, there is, uh, another bakery, vamos a poner aquí, bakery. Ahora bien, acá yo estoy diciendo qué cosas hay a la par o puede ver enfrente, ok. Esas son para donde podemos utilizar las otras preposiciones, ok. Entonces, recuerden, el on es para decir... Las direcciones en, como por ejemplo, en la calle, tal, 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 ok, una cuadra abajo, ahí vas a decir, go straight ahead, pero si quieres decir que hay a la par, o sea, porque miren, a los salvadoreños ya se han fijado que hay dos maneras de dar las direcciones, o dices la dirección exacta, o dices que hay a la par, que hay enfrente, si hay un árbol, si hay una casa, lo que sea. Entonces, así es en inglés, lo mismo sucede. Entonces, tú para explicar una dirección puedes hacerlo dando así como avenidas y calles exactas, o puedes decir que hay a la par, cuántas cuadras puedes ir, ok. Y ahorita vamos a eso: las cuadras. Las cuadras las podemos decir y se llaman blocks, ok. ¿Cómo se decía avenida? Vamos a ver quién se recuerda. Ahí está la palabra, pero ¿cómo se dice? Avenue. 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 Excelente. ¿Y calle? ¿Cómo se dice? Street. 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 Perfecto. ¿Y cómo se dice? Ah, esquina, miren. Esquina se dice corner, ¿ok? Corner. Voy a pasar por acá para que lo vean. ¿Ok? <coughs> y pasaje, vale. eh, Pasaje, sinceramente, no hay en Estados Unidos. Entonces, hay palabras, sí, porque no hay pasajes, sinceramente no. Pero se adaptan algunas palabras, igual que, por ejemplo, eh, ¿qué les puedo decir? Espérenme, es que hay unas palabras, la vez pasada me estaban haciendo unas preguntas, pero se adaptan. Por ejemplo, oh my goodness, ahorita no me acuerdo de ninguna. Es que están las colonias, eh, eh, ya le puedo decir, se dice county, pero está. No ese es escondado, pero como municipio. Oh, my goodness. De, cosas de que hay como, por ejemplo, están las colonias. ¿Qué más hay? Barrios. Barrios. Ah, que okay. no hay barrio. Bueno, sí hay barrios Cantones y caseríos. Cantones, caseríos. Zonas marginales. Lotificaciones. <ríe> Lotificaciones. <ríe> Vaya, allá no. Comunidades. Comunidades, ajá. No, allá no Zulín. hay. Policía. Residencial, residencial. Residencial, sí. Ahí sí, mire Pero eso de que hay, este, como por ejemplo, cantones, caseríos, este, no hay. Entonces, que lo que se hace, se adaptan algunas palabras. Por ejemplo, para decir pasaje, usted va a utilizar esto. Miren, blocks. De hecho, así se utilizan. No sé si han fijado que en, el, en algunas colonias dicen block. Block A. Block C, dice, pero es en inglés, ¿verdad? Ya se fijado. Pa. Entonces, este, vaya, ahora lo otro. Para uh, cantones, no, no tiene, no, there's no cantones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como teachers adaptamos ciertas palabras en inglés para decir cantones, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, para cantón, lo que nosotros que utilizamos es city. Por ejemplo, yo digo San Miguel City, Chinameca City, Usulutan City, ¿ok? Tal vez no son cantones, vea. O Sauce City, vea. Sauce City, City es una, un cantón allá en, en sí, la Unión. En la Unión de donde Ajá. soy yo. All really? right. Nice, miss. Sí. Very nice place. Es un lugar muy bonito. Ay, yo casi ya conozco todo el Salvador. I love it. I love El Salvador. So it's nice, sí. sí. Yeah. Y no, no hay departamentos. Mm, departamento. No, no, eso es otra cosa. hemos Nosotros hemos adaptado departments, ¿ok? Department o county, ¿ok? County, sin la R, county. <laughs> eh, departamento y este county sería lo mismo, ¿ok? Y ahí, por ejemplo, muni municipalidades sí hay, se dice municipality en inglés, ok? Permítame. Eso sí hay. Oh, aquí va. Municipality. Ok. Pero ya caserío. Vamos a volver a decir city porque no ex, no, es, no hay una palabra exacta que yo les puedo decir de caserío en inglés, ok? Entonces decimos city. Ahorita no me acuerdo, ni no ningún nombre de caserío eh, para decirle. Sí, sí. Yo le voy a decir el, un cantón, San Juan. San Juan. San, San Juan El Mosco, no. ¿O cuál? No, San Juan Gualares. San, no, ese sí nunca lo había escuchado a mí. San Juan Gualares City. Really? Cantón sí, el no, no. Ja, Jalacatal ah, Cantón sí. el Jalacatal A dónde está la, la, su fábrica, ¿verdad? Yes, sí. <laughs> ahí está, si sí, ya le he visto a see it there. <laughs> Entonces, así, entonces sería Jalacatal City, ¿ok? Así, o sea, todos los vamos a decir, les vamos a tratar como ciudades aunque sean chiquititos, ¿ok? Porque para, eso es una palabra que hemos adaptado porque no existe esa palabra de caserío y si lo buscan en Google les va a salir quizás caserí, no sé algo así entonces, uh -huh. entonces teacher, uh -huh. yo no. yo ¿qué cantones y me espero quizás eh, son cantantes grandes igual <laughs> wow. Cantones, Canton me aparece en Google. Canton, ¿y qué les apareció con caserío? ¿No buscaron caserío? Ese caserío estaba esperando que me dijeran que, cómo se decía. <laughs> ¿Qué les aparece ahí? Porque yo, yo sinceramente nunca. Eh, es que no hay una palabra, porque como les digo, ah, residencia o residencial. That would a. Uh... Teacher, me aparece Hamlet. 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 No, mándeme la misa porque es, pero vamos a buscarla aquí. Me mentía. Calla al traductor. Caserío. No, misa, pero a mí me parece. Ah, sí, Hamlet. Pero... Hamlet, pero es como aldea, le parece a usted. <laughs> aldea, misa. Ah, similar. <ríe> Gran. <ríe> Ni tanto, visto Porque la aldea es que ellos solo se mantienen. En cambio el caserío, a un... bueno, igual ve a un caserío. <laughs> no, ni tanto. <laughs> sí, pero una aldea, no, mis seres, que tienen todo. Que tienen, like, everything. Vaya, otro. Village. Village es una villa, ¿verdad? Pero acá creo que no tenemos una village. Residencial. Hay uh, I varias maneras, ¿OK? residencial, eh, de decir una residencial. Ahora bien, acá en en el Salvador, este, residenciales se le llaman a los lugares que tienen viviendas bonitas, vea, o que son así, personas que tal vez tienen mucho dinero y cosas así, vea, este pero en Estados Unidos una residencia, una residential o también una um, poster house, algo así se llama, poster house, sí, que donde viven los ancianos, como los tipos asilos, ¿ok? Entonces, esa palabra de residency es de tener cuidado al momento de usarla, ¿ok? Porque puede ser como asilo, ¿ve? así, si lo toman así, residency, ¿ok? Residency, ok, o residential. Uh, me acuerdo que me dijeron otra, pero ya lo olvidé, aparte de residencia. Colonia, ¿cómo vamos a decirle a la colonia? No vamos a decir colony, vamos a decir, eh, wait, wait, wait. ¿Ah? city. City. City, exacto. Y después tenemos las towns, ok. Towns, esas son las grandes, por ejemplo, San Salvador Town, eh, Santa Ana Town, ok. Vaya, pero hay algo muy importante. Y miren, no quiero que también nos cerremos a solo voy a decirles San Miguel City, no, porque también pueden decirle San Miguel Town, ok. Cualquiera de los dos pueden utilizar para cuando son grandes, ¿me entienden? Pero sí. sí. ¿Y cómo se dice condominio? Condom. Es Condom. Sí. Que es, eh, eh, se dice, se eh, dice, Eso sí, existen, porque son los contaminios de apartamentos, ¿ok? Y. Teacher ¿Sí, y condado. County, Miss. Aquí está. Que es lo mismo que departamento. County. Thank you. Uh -huh. Esas son muy, muy importantes, miren para las direcciones, ¿verdad? Porque, por, por, recuerden, ¿verdad? Que pues son esenciales al momento de describir de algo, ¿ok? Uh, I creo que ahí saltamos con algunas palabras importantes para las, las direcciones, ¿ok? Because right now I am going to show you porque ahorita vamos a continuar uy, with the next practice. <coughs> In here we have a map y que tenemos un map, ¿ok? Tenemos some of the important things. Aquí tenemos algunas de las cosas importantes que existen en una ciudad. Miren, esto no se lo quise poner ahora porque mañana, mañana, el lunes, vamos a estudiar las cosas que hay en una ciudad. Entonces, aquí están algunos: bank, que banco, mall, centro comercial, restaurant, ya saben, vean restaurant. Arrows Company, Arrows Company es una compañía de flecha, dice aquí, pero. Book World, el mundo del libro dice acá, City Hall la alcaldía Church, iglesia School ¿Qué es School? Escuela Ok Escuela. y Sport Palace el palacio del deporte así se llama esto, ok, se supone que esta es una dirección de San Salvador, pero I don't know Bueno, y aquí tenemos algunas Calles, Baris Street, First Avenue, Roosevelt Street, okay, y second avenue, miren. Um, okay, y ahora aquí tenemos algunas preguntas. Okay. Aquí, miren. Can you read the first one, please? Me ayudas a leer la primera, please. Eh, William, number one. Which sleeping in the restaurant um. Which street is the restaurant on? En qué calle está la el, el restaurante? It is on Roosevelt Street. Okay. Vamos a ver. Okay, me very good. Emir, uh, the restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue. Siempre vamos a mencionar primero la calle y después la avenida. Y si se fijan acá para nuestra respuesta, pueden enseñarles la respuesta un poco más cerca. Primero empezó con el lugar. The restaurant is on Roosevelt Street and First Avenue. Vamos con la siguiente. Number two. Help me to read, please. Mi Sandra. Thank you. <coughs> Which street is the city hall on? Ajá, Pero recuerden que vamos a decir la calle y la avenida. Ok, which street is the city hall? ¿En qué calle está la city hall? The city hall mm -hmm. is on Roosevelt Street and Second Avenue. Excellent. very good. Miren. Primero mencionan el lugar, the city hall is on, porque les dije, vea, que vamos a decir on para decir los nombres de las calles. Y después, bueno, aquí lo pusieron Seco Avenue en Roosevelt Street, pero pues es al revés. Primero la calle y después la avenida. Y por último, where, I'm sorry, which street is the park on? The park. ¿En qué calle está el park? Está entre dos, entonces, ¿cómo sería? The park is on entre ¿cómo se um, dice? Between Between Barnes Street. Barnes Street and Second Avenue. Okay, o o also vamos a ver qué aparece, vamos a ver. <coughs> <coughs> okay. Tengo varias opciones acá, miren Tengo the park is between the second and first avenue. Está entre la segunda y la primera avenida. O the park is between Barrios Street and Roosevelt Avenue. ¿ok? Puede ser cualquiera de las dos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si se fijan acá, miren, el parque está acá. Entonces, acá está el Barrios Street y Roosevelt Street. Y aquí está First Avenue y Second Avenue. Entonces, cualquiera de las dos podrían haber dicho. No había problema. Aunque ustedes me mencionaron Barrios Street y Second Avenue. Thank you. Now, where is. Yo le puedo hacer más preguntas utilizando el mismo mapa que tenemos por acá, ok. <coughs> where is the bank, everybody? The bank is on Barrios Street and First Avenue. Wow, very good, Miss. Miren. The BAM, sorry, is on Barrios Street and First Avenue, perfect. Thank you, Miss. Okay, let's go next one. Vamos con la siguiente. Where is uh, Book World? Book World here. Ajá, ¿cómo sería? Vamos a ver. Book world is. Uh huh. En qué calle está? On. On. Bruce uh -huh. Street. Street. Bruce Bell Street. And. 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 And Second Avenue. Perfect. Muy mm -hmm. bien. Let's go next one. Where is the church? Mm -hmm. The shore <laughs> is mm -hmm. on Barrios Street. Okay, on Barrios Street. On Second Avenue. Exactly, perfect. Street and Second Avenue. Excellent, very good. Next one. Where is. Uh, no pero el que el ya estaba city hall y park okay mall where's the mall mm -hmm. the mall is the mall is Barrio street on ajá uh -huh, on Barrio street ajá uh -huh. on first avenue In first avenue perfect o podría ser este Roosevelt Street. También podría ser porque si te fijas, De hecho, acá podrías haber dicho que el mall estaba between Batters Street and First, and first and, and sorry, Street and Roosevelt Avenue, que estaba entre la um, calle Barrios y la calle Roosevelt. Ok, podrías. Pero también. Porque como acá como el mall está entre las dos calles, pero o sea bien, como sí, es bien ancha. sí, podrías escribir esa sure, esa respuesta. Sure, sure. El mall is between Barrios Street y Roosevelt Street. Street. ok Okay. Thank you. <coughs> no problem. Un segundo. Y se lo puse por ahí para que la puedan copiar. Ok. And the last one. Where is the school, everybody? Miss. Uh -huh. Asistencia. Yes. Solo vamos a hacer, solo hacemos esa school y hacemos asistencia. Ok. The school. Thank the you. school is on uh -huh. Barrio Street. Uh -huh. uh -huh. Very good. And second venido perfecto. Wow, that's awesome. So, do you have any questions? Tienen alguna duda o pregunta acerca de la how to give directions, cómo dar direcciones? Ya vamos a utilizar en unos minutos después de que terminemos la asistencia vamos a utilizar Google Maps. Vamos a ver cómo me llevan a algunos lugares acá en San Miguel, ¿ok? Bueno, no, quizás vamos sí. a San Salvador me van a llevar mejor porque aquí en San Miguel está el específico. Va. Vamos a hacer ahorita asistencia. Please, everybody, activate your cameras. Por favor, activen sus cámaras so we can do it. <coughs> okay, let's go. Altagracia, Uy, permítame. Altagracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Anthony Brian Marquez Marquez. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo Lara. Cristian. Present. Present. Hoy oh, sí, ya lo escuché. Edward Eliseo Rano Salas. Present. Thank you. Germán Gustavo Ramírez Vega. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Jacqueline Marlene Alfa, uh, Alfaro Herrera, Jacqueline Yvette Sánchez Sánchez, present. Thank you, Johnny Ismael López Pérez, present. Thank you, Jorge Alberto Melar Alvarado, Carla René Nieto Salazar, Carla, okay. thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano, Lisette Yamilet García Ramos, Lisette, ah oh, ya lo vi, um, Lady Suleima Quintanilla, present, thank you, Nidia Araceli Hernández Andrade, present teacher, thank you, Paola Guadalupe Tovar Alparenga. Present, thank, you. thank you, Rosa Merlinda Sánchez Díaz. Rosa Esmeralda ah, Rosa Merlinda. Ah, oh, hello, miss. Present, thank you, miss. Sí, le escucho ahora, sí. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Ay, okay. Eh, Samuel Antonio Espinoza Romero. Sandra Lorena Sosa de Flores, mi Sandra, ¿qué me lo pasó, mi Sandra? No está, ah no ahí está, mi Sandra, hello, okay, then we have Soraya Elizabeth Javier Pérez, presente, presente, present. thank you, oh thank you, mi Sandra, se me traba a veces este botoncito, okay, I'm sorry, miss. Este Soraya, I don't know what happened to Miss Soraya. Tampoco está. Okay, then we have William Alexander Galdame Río. Present teacher. Thank you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. <coughs> okay, thank you very much. Okay, Miss Soraya, usted se va a quedar ahora, please. Okay. ah, no, Miss Sandra era, lo siento. Este, mi Sandra, porque ahí se quedó mi Soraya. Thank you, thank okay. you. Thank you. Ok, vaya. Permítame, permítame, porque estoy poniendo acá el Google Maps. Pero antes que nada, vamos a hacer este repasito de otras preposiciones que son muy importantes. Similares a las de las preposiciones de tiempo, miren. Que son estas: on, in y at. <coughs> ok, so help me to read the first one, Miss Paola. Me ayudas a leer la primera, Miss Paola. On. On. Um, ¿Cómo se pronuncia lo primero? Fourth. 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 Uh -huh. On 4th Avenue. Uh -huh. On the corner uh -huh. on the street. Excellent. Thank you, Miss. Let's go on the next one. Can you help me to read Miss Gisela, please? Can you help me to read Miss Gisela? You cannot do it. Okay. Thank you. Uh, pero no, no Solo me vas a ir a leer lo que está en medio. In. Please. uh Uh-huh. Uh -huh. Yes, in the neighborhood. 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 Yes, thank you. Araceli, help me to read at at the meeting room, at the work, at, at the bank. Excellent. Thank you very much. Okay. Bye. Aca Vamos a ir eh, con esto de las mismas preposiciones de lugar, miren, on i, y at. Ahora bien, estas tres palabritas también se utilizan así como las de tiempo, que el on, bueno, el in es para algo general, ¿ok? Vamos a ponerle general a la palabra, como por ejemplo en El, en el Salvador, en San Salvador, ¿ok? Ahora, on. Lo vamos a poner para algo un poquito más específico, como en la avenida, ¿verdad? Que lo que les estaba diciendo para las direcciones. Y ya para el ad es que está diciendo un lugar súper, súper específico, ¿ok? Como por ejemplo en el salón de reuniones, en el trabajo, en... Teacher. Ajá. What is neighborhood? Neighborhood. Ah, vecindario o colonia. Esa es otra, miren, palabra que no la vimos vecindario okay. o colonia, eso se dice si neighborhood. Uh -huh. Y neighbor, aquí está neighbor, que es vecino. Se puede escribir por acá, que es igual la palabra neighbor. Ok, vecino. Y neighborhood vecindario. Ok. Ah, uh, recuerden. Y en general, vea un poco más específico y el súper específico, ¿ok? Ahora aquí tenemos, ok. As you can see, we have El Salvador, right? Vamos a ir a San Salvador today, ¿ok? And so, vamos a ver qué vamos a hacer. Uy, ¿cómo se hace quitar eso? Uy, uy, todas las direcciones que busca. <laughs> ¿Ok? Uy, no, todas van a salir. ¿Ok? What are you going to do? You're going to tell me, okay, how to get to some places. Me van a decir cómo puedo llegar a algunos lugares. Pero vamos a hacerlo así como muy, more general. <coughs> mm, 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 mm. Quiero ir por donde ustedes con, digo yo, vea que conozco, pero conocen todos San Salvador, right? Pero no sé dónde estoy ahorita, ya me perdí. Estoy lejos todavía, donde no sé ustedes de la, de your job. Yes, teacher. Por San, San Jacinto andaba, teacher. Por San, oh my goodness. Ah, pero acá, por acá, por Soya Pango, ¿ah? ¿eh? ¿O no? No. No, por la tiendona y acá, teacher. Estamos como 10 minutos. De aquí vea. Mmm, Ahí. Por aquí, ¿verdad? ¿Ah, por, sí? la, por la San, sí, por San Judas. San Judas. ¿Sí? Ahí. Sí, yes, sí. Yes. Ah, really. Ok, so there we have. So, por aquí. Ah, sí que la saber? isla. Ah, ok. Oh, ok. Aquí está. Perfect. Calle Concepción. Ahí por Serma. Okay. pues. Así se dice su Concepción. Ok. Voy a ir acercando más. Tompó de la tendona. Where, where are you? Oh my goodness. No, no veo. Por más que va a Frío, frío. Frío, frío. Oh my goodness. Más adelante, teacher. Más adelante. Después del, del redondel. Del redondel, sí. Ah. Tibio, tibio. Oh my goodness. Ya me perdí. Oh my <laughs> ya me perdí. Yo me perdí como momento. Yo soy malísima con la dirección. okay Ponga, No, eh. pero aquí creo que. Ajá, voy a poner. Mira, una gran va, va a ir llegando a Salvador del Mundo. Sí, la verdad que sí. Ay, no la he pasado me, me di una perdida en ese nuevo redondel que están haciendo acá. Ay, no. Ay. Across from, teacher. across from, across from, oh, across from here. No, yo me fui en el, el redondel. Oh my goodness, ¿cómo se llama? ¿Esta Ahí está cerca, ya, acá de Guatemala. Mira. Pasaje, ¿ves? ¿eh? Aquí. Eh, Aquí en el mapa. O en el redondel. A su que izquierda. One me... <laughs> to... <What> left. One <laughs> <laughs> left, viste? Porque el mío es esto. <laughs> Pero me tengo que meter a West Street. ¿El Tamarindo. Street Los no, Naranjos? No, teacher Guatemala. Más adelante. Ah, so, straight ahead. Estrecha. Straight ahead. Oh, Oye, me pasé. Ahí, hey, teacher, no. Regrese. Por compusería de <laughs> ahí. Ahí va llegando a popa. Oh my God. I don't no, know. teacher, no fuimos lejos. Oh my goodness. Ok, ok. ¿Para aquí. Teacher, ¿y por qué no lo pone a ir buscada? No, no. Lo que pasa es que yo creo que ustedes me lleven. Por eso. Vaya. No, para llegar más rápido. Ay, no. Para llegar más rápido. Calle raro. Guatemala, teacher. Calle Guatemala. Miss. I don't see Calle Guatemala. Por awesome. el Dollar City. Guatemala Street. Para atrás, teacher. Ah, para el go back. Aquí. Ahí, ahí dice, panadería los trillizos, teacher. Ahí, stop, stop. Ahí, 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 ay. Ahí no, no, no. <laughs> andaba, Mr. Charlie. <laughs> ok, <risa> no me había visto. Sí, ¿Eh? yo no he dicho nada. No, que ahí andaba, dicen en la picture. Como ahí tienen picture, Mr. Ay, ok. Ay, oh my goodness. Bueno, okay, so we are good. Ahora sí. Vaya. Entonces, ahora que ya tenemos here, ok. I want you to tell me. Ahora, ustedes conocen algunos de estos lugares que están alrededor, me imagino, vea que los han visto, ok. So, I have a question. Vamos a hacer una, por lo menos ahora y mañana continuamos, no se preocupen. Where is. Uh, vamos a poner. Dios mío. Oh my goodness, qué montón de bakeries. hotel yes, Hotel Yucatán. Where is Hotel Yucatán? Oh my, it's a, a hotel, o oh, it's another thing. Hotel San Antonio. Okay, no, pero that one, that one. Okay, so tell me, how can you tell me where is en qué calle está para que ustedes se lo saben porque aquí no se mira la calle. So tell me, where is Hotel Yucatán? Pero ese ya quedó un poco retirado, teacher. Really? Pero, 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 ¿qué? La mejor es de Surtipan. Ok, Surti, ¿Qué es Surtipan? Ah, oh, aquí, ok. ¿Qué es Surtipan? ¿Dónde is Surtipan? Sur ok, díganme. ¿Dónde es Surtipan? ¿Y dónde queda Surtipan, Esme? Aquí. <laughs> ah, enfrente. Aquí. Queda en la esquina, en la mera esquina queda Surtipan. Es la tienda que está de... The de la, con la casita roja. Ah, cabrón. Oh... oh. <laughs> oh. Surtipan, ok. Es otra competencia. Es una distribuidora. Ah, ok. Where is Surtipan? Entonces vamos a decir, Surtipan is on what street? ¿Cómo se llama la calle? Calle Guatemala. Exacto. Is on Guatemala. Guatemala Street. Guatemala. street. Excelente. Vaya, igual aunque sea vaya pero vamos a irnos con otros lugares acá where is uh, where is redondel la isla where is eh, vaya redondel where is the roundabout ok así se dice roundabout la isla ajá Ay, escucho super lejos, no sé quién está hablando, eh, pero se escucha súper, súper lejos. Uh -huh. The round about uh -huh. the isla. Uh, round about, uh -huh. ajá. Across from, latindo. La isla is across from. Ay, oh, sorry. Cross from La tiendona. Excelente. Miren, esta es otra forma de dar la dirección. ¿Ve que decimos, ah, o está al otro lado de, de tal parte, ¿verdad? o está a la par de algún lugar? Es que, eh, pues, como les decía, van a ver muchas formas de realizarlo, ¿ok? Bien, vaya, vamos a, a, a quedarnos ahí con el con el Google Maps ahora, pero mañana vamos a continuar, no se preocupen, ¿ok? Vamos a hacer. Sí, Tú de... captura. Uy, lo borré, mister. Wait, quiero ver si me aparece. No para que llegue. Ah, no, mister, sí, sí. Para le pongo... que nos vaya a visitar. Sí, sí, definitivo, definitivo, no. Si sí, salió el... un día antes. <laughs> Que no sea sábado porque salimos a las 11. Uy, un sábado me va a ir, es que lo como, pues sí, como el viernes salgo tarde a veces, el uh, next, next pero no sé si me voy a ir el viernes, estábamos viendo si nos vamos, nos llevamos el viernes, pero no, ahora no, porque como está lloviendo, oh my goodness, verán ahora aquí, está más horrible, entonces... Maybe next obvio Friday. Sin, uh -huh. Obvio sin olvidar los totoposers, ¿verdad? Ah, oh, obviously, I will give you some Totoposters. Yes, I will take you some totopostes Este, pero I will let you know. Yo les voy a avisar ahí en el grupito porque maybe next, maybe next Saturday, tal vez. Maybe, maybe, maybe. But I will let you know. Pero les aviso ahí en el grupo, no se preocupen, ¿ok? And so, yeah, porque sí. Tengo una, pe, pe, una ida pendiente. Mis, ¿Mm? Solo una, una, este, una pregunta. Me, como yo había hasta conversado con usted anteriormente ah, y sí. me dijo que hacen una tómbola. Que, bah, entonces, Ajá. en lo peor de los casos, y aquí también ¿verdad? voy a hablar también. En pro también de mis queridos compañeros, ¿verdad? que yo sé que usted eh, ha sido una buena facilitadora, nos ha comprendido y nos ha tenido tolerancia. ¿verdad? Entonces, yo sé Ajá. que si se le molesta por alguna asesoría con el otro facilitador, Ajá. Ajá. yo sé que va a tener disponibilidad de contestar. Yes, Exacto. Sí. sí, de hecho, eso yo siempre les he dicho y les. Bueno, sí, recordarles, sí, que sí, si, bueno, cambiamos porque sí, lo más seguro que van a cambiar de facilitador porque miren y eso es algo que se hace en todo el tiempo que se hace en la tómbola de facilitadores porque deben ustedes deben escuchar otros acentos porque no el mismo que yo tengo va a tener otro. Otro teacher, o, o una teacher, o una miss, ok. Entonces, por eso es que se hace lo del cambio, ok. Yo entiendo, porque fíjense que la vez pasada, no igual. Vaya, teacher. <laughs> no, no me voy todavía. La estamos solicitando, no se preocupe, sí, compañeros. Quédese con entonces, nosotros. Entonces, es que, I don't know, como les digo, ese es el, el dilema, porque lo que queremos. Vamos a es... mandar una carta en Safor. <laughs> Ahí está listo. Sí, entonces este, este es el problema de, de que los nos rotan por cuestiones de vea, party, party with the miss dice, "Sí, primero Dios, el otro fin de semana, pero todavía no no estoy segura por cuestiones de transporte, es que miren, yo tengo un carro pero es bajito y, y así me da miedo andar en San Salvador porque como se inundan las calles. Vea. Entonces, si sí, si me acompaña alguien más, sí voy, pero si no no. Por eso estoy en veremos. Sí, pero por la cuestión de, de car. Ahora bien, con lo del curso, eh, sí, siempre yo, miren, no importa que yo esté con otro grupo, de hecho hay otros, de hecho el grupo que tenía antes, hace poco me escribieron unos chicos que necesitaban ayuda, claro que siempre voy a estar, sí, mis, en el camino. El camión de la web, ay, oh my goodness, no. ay, oh my goodness, que se el va a estar en una hora aquí, really, no, Tu pases muy rápido, él vuela, en serio, no, tú paz no hay... miren, tengo que me traigan tres horas, no hay problema, así si no se pierde mi. Eso sí, pero que se conoce el camino. Se pone el se pone triple cinturón de seguridad, y no se preocupe. Viaje, se la vamos a ubicar porque por si me ay no, no, no. No, pero primero yo les le voy a avisar y así hacemos la graduation, pero el... les le voy a avisar el, el último día le voy a avisar porque sí estoy voy ahí en veremos con con somebody para que me ande allá, para que me anden ahí, porque también yo allá me pierdo. Miren con esa nueva, con el nuevo redondel que están haciendo. Me fui, a, ya iba para Guatemala yo, y no me había dado cuenta. Entonces, porque me fui en una calle que no era. Eh, entonces, pero hoy sí está lloviendo muy fuerte, entonces así no me aventuro yo tanto. Sí, no soy tan aventurera, que se diga. Entonces, pero... Uh, I will let you know. Yo sí les voy a avisar para que si no, like, I will get there. I will go there, ok? No se preocupen. Thank you. Thank you for the invitation, though. Gracias por la invitación. Y igual sí, les voy a estar apoyando, aunque tengan otro facilitador. Eh, ahí me pueden escribir, me pueden mandar audio, cualquier duda o pregunta. Este, yo les voy a apoyar siempre, ok? Y uh, ya. Yeah. Okay, right now we are going to do the uh, section 4. Vamos a empezar con la section 4. Everybody, please go to the platform. Vayan a la plataforma, please. And here we have some questions with the prepositions. Y aquí más que todo son con las preposiciones, como pueden ver. Recuerden que IN es un poco grande lugar, ok. Como San Salvador, El Salvador, vamos, eh, todos los, las ciudades. El ON ya es un poquito más específico. Podemos decir calles. Y el ah, ya es un lugar cerrado, ¿vea? So let's see. Number one, help me please to read. Uh, um, Kenya Moreno, please help me to read. Uh, um, are, you, are you in the party too? Okay, thank you. Let's go number two. Can you help me, please, Carla Rene? The information is on the top of the page. Okay, thank you. Number three, Johnny, please. Um, the dogs sleeping. In the carpet. Excellent. Thank you. Number four. Let's see. Can you help me please, Eliseo? I'm a check here. Wait a second. Eduard Eliseo, can you help me with number four, please, mister? Okay, I don't know what happened. Christian, help me with number four, please. Do you like uh, at a, a okay. do you at a house or an apartment? Mm -hmm. Thank you. Let's see now in the last one. Number five. Help me, please, Alta Gracia. Miss Altagracia, hello, I hear. Okay, number five, he goes swimming. Uy, dentro, oh. miss, ¿cómo sería? Es que, es que, se me salió, o sea, la borré uh -huh. la plataforma. Oh, really? Pero, yes. pero, 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 ya tengo 20. ya tengo 20 Ah, okay, pero, puede I'm ver sorry. lo que... no te preocupes, puede ver pero lo que estoy presentando. Creo que at, era at. at ok. Sí. Vaya, miren, ya van a ver. Creo que, vamos a ver, yo creo que nos van a salir malas. Let's see por qué. Creo que les están tomando diferente acá. Yes, I told you, todas. Ah. Sí, ¿le puedo decir por qué? Este, I don't know why, no sé por qué. Está, es, sí, lo que les mostré, que les dije que in es para un lugar grande, el on es para un lugar. Es como una calle, vea, y el at es para un lugar muy específico. Sí, pero fíjense que ya van a ver que esta de acá la estaba leyendo. ¿Do you live in a house or an apartment? Ya van a ver que así es la respuesta. Serían las proposiciones que yo les estuve mostrando acá, Bueno, in sería. Uh -huh. Eran las proposiciones, no sé por qué las no sé por qué las ponen así. Las ponen de dos formas, pero. okay so I'm going to give you the answers y tomorrow uh -huh. vamos a hacer un poco de repaso. que okay? mañana hacemos otro repaso. Porque no sé por qué aparecen malas. Es que mañana la... no me voy a conectar yo. Oh, sorry, Amor. For the party, for the party tomorrow. Ok. No, Let's bueno. go, Let's go. Es at, la uno es at, la dos es at, la tres es on, la cuatro es in, eh, la cinco es in también. Ajá, sí eran in porque dentro del río y también dentro de una casa, mire y dentro de un apartamento. Que ¿Te acuerdas que in la preposición de lugar sería dentro, ¿verdad? pero no sé por qué lo ponen, a... bueno, uh, we are going to practice on Monday, don't worry, okay? el lunes vamos a seguir con esto, no se preocupen, y vamos a continuar con las direcciones y los lugares, ok, so don't worry, we are going to continue practicing, please, try to not to miss next week, traten de no faltar la, night, próxima, la próxima semana, I will see you, bye, -bye. have a great weekend, good, 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 night. Week. good night, good night, Bye. Good, Good night. Take care. Thank Take care. you for the class. No problem. Good Happy night. to help. Bye bye. 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 Thank you. Thank you. too. Que tengan una buena noche. Bye. Bye bye. Oh, Sandra, remember to stay. Sandra, do you have any questions? Sandra, tienes alguna duda o pregunta? Sandra, tell me. Sandra. Ay, my goodness, creo que tienes problemas de conexión, Sandra. Hello, Sandra. ¿Se durmió la Miss, Sandra? <laughs> Sandra, no no creo, pero si hace poco acaba de contestar. Acaba de contestar una pregunta que ella estaba hablando. Y creo que se le ha se le ha congelado, porque estaba diciendo que se le congelaba. Ya eso le pasó. Maybe. Maybe, maybe. No, I don't know what is happening here. Oh, Miss Esmeralda, do you have any questions? Miss, Fíjese sí, es que yo estoy haciendo la plataforma. Ajá. Estoy en la, en la tarea 12 porque la llevo retrasadas. Oh. Pero no me aparecen, me, apare, me aparecieron todas en error. La 12, Miss, ¿de qué sección miss? Ajá, de esta última sección. Ah, ok. Yo estoy haciendo las 12, aunque ya vamos en la, en la 16. Yo Ajá, solamente entonces... las tengo apuntadas. Güey, Pero... en... entonces estás en la sección 3. Ajá, sí. Ok, ya te muestro, permítame. Pero en, en esta sección yo las había puesto inicial mayúscula, no Ajá. sé si, y les había puesto punto final. Ajá, es que el Miss, no, no es punto final, es, es signo de interrogación, porque si no te va a salir mal a Miss. Ah, ah. Ajá. sí, intenta con, la, con el signo de interrogación y me, me avisa. Vale. ahorita lo voy a. Sigue. Sí, okay. yo... Aquí Ahí está. Estaba. Sí, sí, es que son con. Si no llevan ese signo de interrogación, mis te salen malas. Entonces es importante que Ah, ok, mis. Bueno, mis. Cheque, mis, no hay problema y me avisa. Cualquier duda, aquí estamos, mis y le pones uh -huh. ahorita si quiere gusta. si gustaba en verde, verdes y Jessie. Sí. sí ahorita lo estoy haciendo Para. ya termino permítame uh -huh. Sí, eso era, miss. Yes, miss. Es que sí. Sí, eso era. Mm -hmm. Excelente. No Thank you, miss. No problem, Miss. Happy to help you. So que saber qué le pasó a mi Sandra. Quizás sí se le ha quedado. Entonces pregunto yo. Ok, miss, dígame. Si tiene alguna duda, dígame. Eh, ¿Qué dijo que significaba Corner? I'm sorry. Corner. Corner esquina, Miss. Esquina. Uh -huh. Ok. Y. B -J B -J B -J. Eh, neighborhood. ¿Cuál? Villages. Ah, Village. Village. Es, ah, eh, vi es una villa, Miss. Villa, así cuando digamos finca finca es otra forma de decirlo en español uh -huh. oh, finca o oh, villa ajá o oh, villa ajá y top top Town, Town, ciudad por eso está la... ajá por eso está ahí en la par como pueden notar a la par de city. no Siri pues, Esas se me habían quedado. ah oh, ok. Very good. The, can you tell me uh, five of the prepositions? ¿Me podrías mencionar cinco de las preposiciones, Miss? Las preposiciones, sí. Uh -huh. Tell me. Yes. ¿Cuáles te acuerdas? Ajá. Y. Ajá. Under. Ajá. Uh -huh. Next to. Yes. Y. No from, of. Exactly, very good. ¿Cómo se dice entre mis? Entre. Between. 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 ¿Cómo se dice atrás? Be behind. Behind. Ajá, uh -huh. behind. ¿Cómo se Be dice eh, a la par? Next to. Uh -huh. Very good y cómo se dice debajo under excellent very good okay with the preposition is that eso es con las preposiciones miss and I don't know if you have any other questions no sé si tienes tú alguna otra pregunta no miss okay so we are going to stay here miss vamos a quedar por acá no sé qué le pasó a miss Sandra but <laughs> sí no sé si tuvo problemas or what but anyways okay Thank you, miss, for you to, to asking questions to me. Gracias a usted, Miss, por entonces por a, haber hecho la sesión conmigo y cualquier duda y pregunta ya sabe que me puede escribir. Ahí estamos pendientes y voy a seguir. Nos vamos a quedar por acá. Thank you, Miss. Gracias. Bye Gracias. bye. Good night. Bye. No problem. Bye bye. Take care.